Hombre, míralo. Y lo dejaste caer. Pero si no había nadie debajo, ¿no? Ah, vale, está hablando con el que está pintado ahí. Instalar depósitos de materiales por este, por todo Hyrule. Vale. ¿Y si le pongo la viga que falta? Vale, creo que eso debería valer. ¿Y no podrías haberlo apañado así antes? Bueno, algo de dinerito. Ahora mismo somos pobres, así que todo viene bien. Vale por una estancia. Ah, en las postas, bueno. Adiós. Vale, pues a ver qué sorpresa nos llevamos. Miedo golpe. Va, aún tenemos que caminar un poco más. Venga, cómete la comida sospechosa. Cacerola más buena, ¿no? Te has subido al baluarte. Hay que aprovechar, ¿no? Los poderes. Si dice que está en la cima, pues yo subo. ¿Y será este? No, solo estoy yo. Hay una aura maligna por doquier y nos cuesta avanzar a buen ritmo. ¡Mírala! Y se nos fue volando.
Muy bien. A ver, que empieza, que empieza. La luna se tiñe de carmesí. Cuando su hermosa luz baña estas tierras, las almas de los monstruos vuelven a sus cuerpos. Son como ranas murciélago. Y, al igual que durante la guerra del pasado, se disponen a conquistarlo todo. Así que es un Ribo Goblin. ¿Eh? Ahí tienes. Así se nos desbloquea la última. La atalaya que permite registrarlo aún no está preparada. ¡Hombre! ¿Qué la han reparado? ¡Wow! Han tenido que hacerle un buen mantenimiento, por lo que parece. O sea que vamos a tener que escalar a la antigüita. El refugio subterráneo del fuerte se ha convertido en una especie de alojamiento improvisado. Camas libres y una cocina. Ajá. ¡Hombre! Lo de la ropa. A ver. Vale, vamos a echar un vistazo ahí. Todavía está con lo de Chupi. Vamos a echar un vistazo. No es como que tenga mucho dinero, ¿no? Pero igual podemos vender algo. La parte del pecho. Para aumentar también la defensa. ¿Y cuánto costaría los pantalones? Ya para hacer el conjunto. Me faltan tres... Vale. Llevamos la capucha. La túnica. Y el pantalón. Ah, pensé que me daría algún conjunto... por el traje completo, pero no parece ser el caso. Ah, eso es lo que yo quiero. ¿Por dónde se accede? Guau, pues ya podría haber buscado, ¿eh? Que no lo hubiésemos encontrado. Vale, puedo ver que aquí tenemos la cocina. Bien, tiene un suministro de agua, importante. Aquí veo gente que está crafteando. Ah, perfecto, pues mirad, para cuando tengamos los cuatro, venimos aquí y ya sabemos que podemos canjear. Y ahí tenemos la cama. Vamos a dormir. Hasta la mañana. Vale, como nuevo. A ver. Antes he visto que por aquí había... Ajá. Una secundaria. Oh.
Salteado de frutas y setas. Me he quedado sin manzanas. Hombre, pues tengo algunas. Toma esta. Está bien. Bueno, esa ha sido la misión secundaria más fácil que he hecho. A ver cómo van. ¿Qué? ¿Está arreglado o...? Ya debería. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cabum! ¿Qué diablos? ¿Qué han hecho? Han transformado las torres en cañones gigantes para fuegos pirotécnicos o... Me gustaba más el otro método, la verdad. ¿Y por qué está eso abierto? No me digas que es para... propulsarnos hacia las islas de un cañonazo. Ah, eso es lo que yo quería, la parabela. ¿Cómo consigo una? Eso nos abre muchas puertas. Como por ejemplo poder saltar de una isla sin necesidad de espachurrarnos contra el suelo. Ajá. No ha sido tan malo. ¿Para qué hablo? Y el cable que llevas para transmitir la información. No por seguridad, vale. Muy bien. Uy, es un cachito pequeño, ¿eh? También se ha registrado el mapa del cielo. Oh, ¿y esa estrella de ahí? Ah, se me haces enganchado. ¡Socorro!
Deberíamos abrir la parabela, ¿no? Antes de que nos matemos, ¿o qué? A la de una. A la de dos. A la de tres. Podríamos haber esperado a la de cuatro. Ahí tienes. Primero tenemos Ebra, al noroeste. Luego Eldin, al noreste. Gerudo, al suroeste. Y por último, Lanairu, al este. La cooperación de la Gaceta para buscar a la princesa Zelda. La información está cerca de entrada del poblado Orni. Ajá. Muy bien. Ah, espérate, que veo que tiene una secundaria. Pues nada. ¡Ey! ¡Míralo! Ah. ¿Te llamas igual que el famoso? ¿De verdad la gente prefiere creer que alguien se llama igual que no que se ha topado con el auténtico? Ah. ¡Zapar!